ahorita vamos a subir. Hola, ahí, hola, ahí, me hola, he puesto hola, este. Hola, Espera. Hola, 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 hola. Ahora hola, sí, ahora hola, sí, hola, ahora hola, sí estamos. Sí. Pequeños problemillas técnicos, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Omar? Estamos aquí, cerca de cumplir los 15º programas. ¿Qué dijimos en los 15? ¿Qué iba a haber? Y todo empezó con una broma, Rubén. Te dijiste, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ratito nomás de radio. Y mira, nos hemos venido hasta esta hora. 15 programas. Y lo mejor, que vienen invitados semana a semana. Pero hay otra particularidad que yo he notado, que los invitados se comienzan a convocar entre ellos. Faltaba uno. Claro, tenía que estar. Tenía que estar, claro. No cerramos la temporada si no estaba. Muy bien, damos la bienvenida a nuestro, ahora yo sí le digo, amigo y hermano Henry Escobedo. Poco da entrevistas, es muy reservado. Dice, él es el que más conversa con todo el pueblo cristiano, pero poco da entrevistas públicas. Allá. Gracias por estar aquí, mi hermano Henry Escobedo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, Omar? Para mí, la verdad, es un gusto. Un día estaba viendo las redes y de pronto comencé a ver ahí a dos jóvenes que estaban... Dos gorditos. Y me parece conocido, dije. Pero el título me atrajo más. Cosas peores vendrán. Claro, esos polos deben estar en Casa de la Biblia, no en la puerta, Por lo menos En conversaciones. Un gusto de veras de poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, y gracias a Dios por todo, ¿verdad? Muy bien, tenemos, yo digo, son como tres capítulos, hermano Henry, porque es parte de la historia. Hermano Henry, ¿qué fue para usted empezar con Jiret? Yo lo tengo el nombre. Hasta ahora, ¿sabes? Algunos hermanas, sobre todo, de tiempo atrás viene la Jiret, dicen. La librería. ¿Lo dicen la Jiret todavía? Sí, sí, imagínate. ¿Se acuerdan? Pero claro. Bueno, han pasado pandemia, mira. Sí. ¿De qué año estamos hablando cuando inició la librería Jiret, librería cristiana Jiret? Estamos hablando del año 1999. Pero antes... ¿Qué estaba haciendo ahí, Omar? No nacía todavía. Pero antes nosotros empezamos con... Video Max, tal vez ustedes, jóvenes, no se acuerdan. Yo sí lo vi, las cámaras, las tremendas cámaras. Video Max tenía la particularidad de tener sus dos filmadores con tremendas cámaras así, era de hombro. Era un programa, era una tienda. No, era una productora, la primera productora cristiana en los eventos. Ah, o sea, acá VHS, con eso te digo todo. Tú sabes que es terminar de grabar, sacar al costado, salía unos musculazos y salía un VHS. Super VHS. ¿Quién es? El super primero era. Bueno, brazos tenían que tener entonces los camarógrafos, José. ¿Qué significa Videomax o lo puso así del Maxwell, esas beta más que venían? Max, lógicamente, por su significado de lo máximo, lo mejor. Video, lo mejor en video. Así, pequeño y corto lo más cerca. Y bueno, lo que no saben y yo sé es que debe tener una colección de conciertos cristianos. Omar, tú di qué concierto, el hermano lo tiene en cassette. Y ahí te lo voy a preguntar, hermano. Yo tengo una buena que tiempo no veo. Hay una del Paul Harris con la hermana de este grupo. Bueno, ya la hermana falleció. Pero donde está el hermano Germán Electo, Espíritu Vente, Catalina Calderón en sus años. ¿Ese no es esa maratón que hacían, como Festicando Cristiano? No, los Festicantos son de los hermanos Esquiveles. Mucho Trujillo es Trujillo, ¿no? Acá también en Chimbote, pero eso sí es más antes todavía. ¿Pero esos videos los tiene usted? De los hermanos Esquivel están en YouTube. Ya, sí. Después ya yo en el año 96 ya comienzo el trabajo con los videos, de 15 años, de matrimonios. No, imagínate. De Rubén por ahí no tendrá.
Estamos hablando de los años 90 para atrás. Por favor, güey. Hermano, y ese era... ¿Cuánta historia, hermano? Es que... Brevemente les comparto. Cuando yo me establezco acá en Chimbote, bueno, ya conocí a la familia Electo. Para mí es una gran familia. Nuestro hermano Germán y luego sus hijos, ¿no? Sobre todo con los mellizos famosos, Félix y Katherine. Entonces, yo llego y conozco a la hermana del hermano Germán, nuestra hermana Floramil Electo. Ella me proporciona un espacio para poder tener el estudio de video. Y ella, al costado, tenía su librería. Nisi. Jehová es mi estandarte. Entonces, como el trabajo mío mayormente era fin de semana, durante la semana no tenía mucho que hacer y de pronto veía que los hermanos venían y a veces la hermana por su trabajo como pastora y otros quehaceres no podía estar. Entonces le dije, hermana, le ayudo. Y saben que ahí empieza ese llamado de Dios, porque entendí y comprendí el anhelo y el amor de cada hermano que recién se convertía. Le decían, compra tu Biblia primero. Y iban, compraban su Biblia y no sabían, lo sentía yo que al tener esa Biblia ellos como que estuvieran el oro. Le agradaba tanto, sentían un gozo en su corazón, que eso a mí me impactó. Entonces ahí comencé. Y gracias a Dios la hermana me ayudó, me enseñó. Y es por ahí donde yo empiezo ya a visualizar el trabajo con la librería Gira. Por ahí veía gateando aún cables Youth. ¿Y cómo se movía en cuanto al tema de las radios? Porque las librerías proporcionaban la música a las radios. Sí, trabajamos en conjunto ahí, ya que nosotros en ese tiempo pues no había el internet, ¿verdad? No podían, ellos no tenían acceso. El único acceso primero era en cassettes, luego ya llegaron los CDs. Y de pronto que traíamos nosotros las primicias, las novedades, y lo proporcionamos a los programas y a las radios acá en Chimbote. Entonces ese era un trabajo en conjunto que se podía dar y yo creo que eso ayudó mucho al crecimiento de la iglesia también acá en nuestro puerto. Muy bien, estamos hablando de historia en cuanto a esto y me sorprende que diga que lo primero que se le regalara era una Biblia. Cuando ahora, no sé, pues cómprate, le dices al que se convierte. Y era así. Y usted, yo me acuerdo de esta frase, lea la Biblia, verlo en los automóviles, a veces lo veía. Era una promoción que empezó, ¿cómo fue esta campaña? Lea la Biblia se llamaba. Sí, a nivel nacional, bueno, nosotros como Casa de la Biblia pertenecemos a la Sociedad Bíblica Peruana. Somos sus representantes y distribuidores en esta zona de Ancash Costa. Oficial. Entonces, en Lima se programan las campañas y comenzaron el proyecto piloto, pusieron en los buses en Lima y tuvo muy acogida, la gente comenzó a divulgar, a hablar de ese texto, de esa frase bíblica. Entonces, debido a eso es que lo replican en todas las provincias. Lógicamente que acá también tuvo muy buena aceptación, sobre todo de los hermanos, quienes los motivaba y en ese momento comenzaban a compartir. Tengo testimonio de que con ese sticker que leían, alguien leía y era una ocasión y un momento para que el hermano que estaba en ese lado le comenzara a hablar de Dios. El folleto. Entraba el folleto. ¿Sí? También ha visto pasar los folletos, ¿no? Yo me acuerdo que estos folletos... ¿quién los elabora o cómo lo traen? Usted debe saber quién los elaboran para que llegue hasta... Eso ya traen ya, ¿no? Cuando yo empezamos con la librería Giret, mira, acá en Perú no se elaboraba. Todo era importado. En donación, llegaban cantidad en donación. Se distribuía gratuitamente, pero luego ya se comenzó a imprimir acá en Perú. Eso en Lima, hay ya empresas, hay hermanos que tienen ya sus propios diseños, comienzan a hacerlos, sacan los por temas separados ahora, sobre qué tema quieren, para evangelismo, por sanidad, o diferentes temas que les piden, ellos lo hacen, lo diseñan y lo imprimen por sí, millares. Sí, ahora hay bastante creatividad. Hay uno que es de un billete.
Ahí dio un billete, ¿no? Y lo abre y ahí está el texto. Dice. A mí me sorprende cuando encuentro a uno, dice, vamos a evangelizar. Y yo digo, a ver, tu folleto, el 666, entérate de lo que van a hacer más adelante. Sí, sí, hay temas así sobre eso. Pero yo he ido, cuando he ido a los folletos, yo me he puesto a rebuscarlo, a leer el contenido para yo antes llevarlo. O sea, soy muy selectivo en folletos. Y eso yo voy y sí, también regalo. Eso estaba haciendo. Eso era. ¿Y cómo es así que inicia también en los instrumentos musicales? Porque estamos hablando de librería, dice librerías Biblias. No, pero también hay derivados. Así es. Bueno, ustedes saben que en la iglesia, pues el pueblo cristiano lo primero que usa, lógicamente, es la Biblia, el himnario. ¿El himnario? Luego, ¿tú has olvidado del himnario? El himnario es... Tengo un himnario donado últimamente. Es otro instrumento principal. El 32, el 78. Creyente. Por eso los hermanos recuerdan que dice la Biblia. Perdón, la espada y la trompeta. Y la trompetita. ¿No? Trompetita lo llaman por el tamaño. Sí, sí, sí. Y usted me enseñó que era tipos de himnario, no es solamente un himnario. Así es. Tenemos como 6 tipos diferentes de himnario, ¿no? Pero la mayoría utiliza el de melodías celestiales. Ese es un clásico. Después hay gracia y devoción. Y para que te lo aprendas, yo recuerdo que algunos hermanos se compraban también el cassette de César Vargas, porque él es el que lo cantaba la mayoría de canciones del himnario. Pues. Aparte del himnario, hay un libro que se llama Antología de Coros e Himnos. Ahí está lo de César Vargas. Pero sí, también había cassettes del himnario, numerados todos. Claro, para saber cómo eran las canciones, porque algunas canciones no se las sabían. Sí. Es que yo digo, me explota la mente... Digo, haber vivido en se usa ese término, la mata, donde está todo agrupado, instrumentos para tu iglesia, Biblias, himnarios, polos y música. Obsequios también. Ahora vamos con la música. ¿Cómo yo, bueno, reconozco por muchos años acerca de esto de la originalidad de los productos? Sí, bueno, cuando comenzaron a salir los CDs, el costo de un CD importado para nosotros era costoso traerlo primero, y segundo también para venderlo, de manera que muy poca acogida tenían. Pero comenzaron a reproducir, entonces eso es lo que bajó nuestro... Mira, hasta ahora tengo una buena cantidad de CDs originales de los principales grupos. Y lo malo que... O lo malo y lo bueno, Omar, que la copia... tenía cancionero y el original no tenía cancionero. Claro, no. Pasar de los originales, de los de 30, 25, creo que era cada cassette. El costo, sí. Era cassette muy poco. Yo ya entré yo más en CDs a traer música importada. Cuando empieza ya los grupos nacionales, es ahí donde ya se comienza a sacar a un costo muy accesible, ya que los grupos nacionales comenzaban a grabar ellos mismos y no tenían una productora. Brinco. Yo tengo una anécdota que yo sabía que los vendedores, los surtidores, tenían que saber conocimientos mucho de alabanza. Como discotienda viene, hermano, te tarareo esta canción que le escuché en la radio. Y pasaba que yo escuchaba cuando iba a la Casa de la Biblia a hacer el mantenimiento a las computadoras, me quedaba un ratito y escuchaba, y los hermanos lo tarareaban la canción para que el vendedor, de la discotienda, ¿no?, se ponga a adivinar la canción. Sí, adivinar. Sí, hasta ahora hay algunos hermanos que vienen y dicen, hay una canción que dice, cuando yo estaba junto a ti, sentí tu brazo que estaba sobre mí. Sí, pero ¿qué ritmo es? Bueno, es así alegre, pero más o menos, y comienza. Y Zidane. Sí. Pero hubo una ocasión que yo estaba ahí, vinieron y le dijo, hermanito, ¿tienes el arbolito? Entre ellos... ¿De qué ritmo canta? Espere. Entre ellos se miraban la cara. Hermanito, no tenemos de esa música. Sí, hermano, es del arbolito. Me han dicho que es del arbolito. Quieren cantarlo.
hermanito, ese no es... No es cristiano. Y yo corrí. Sí, Kerigma canta, lo canta el arbolito, bajo la sombra del arbolito. Claro, bajo la sombra. Yo me acuerdo de esa anécdota, digo, porque... Pero es así, que uno... Tú te metías a una discotienda y tenías que saber el tema, todas las elecciones, tenías que tener tu amplia variedad también. Yo recuerdo que alquilaban también películas, ¿no? Sí, los VHS. Alquilaban películas. Ay, 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 hablar de las películas. Buscabas al hermano que tenga su la tele más grande, cabezona, todo, pero la más grande. Y todos nos juntamos y ahí veíamos, plac, plac, Chamula 1, Chamula 2, Chavos Banda, los clásicos ya eran, ¿no? O ¿sabes qué? Lo veían en el Paul Harris en pantalla gigante y luego lo iban a alquilar. Ese era un el clásico. Ese era el jale, ¿no? Por eso, instrumentos, las benditas panderetas, algunas... Los bombos. Algunas panderetas eternas, buena calidad. Yo creo que ustedes lo seleccionan también por calidad, ¿no? Por ejemplo, los acrílicos tienen un sonido muy, muy fino, muy agudo. Los más fuertes, los que son de acero. Más fuertes, más resistentes. De madera también hay. Pues. Madera también. Claro, son los menos pesados. Los, o sea, de cada madera. Uno tiene su característica de acuerdo a quién lo va a tocar. Mi sonido, ya tiene que ser la hermana con más poder. ¿Y cómo ha manejado, ya entrando en temas de la Biblia, cómo ha manejado, porque yo sé que no solamente cristianos pentecostales van a la librería cristiana, sino hay una variedad? Casa de la Biblia, al igual que la Sociedad Bíblica, es una institución, es una asociación que es interconfesional, ¿no? Donde tenemos lógicamente la variedad de versiones de Biblias, desde la Reina Valera, la NBI, la NTV, la Lenguaje Actual, incluso la latinoamericana que usan los católicos. De la rojita. La rojita. Y es por eso que tenemos todo el público, todos los que vienen a Casa de la Biblia, pues van a encontrar ahí la Biblia. Lógicamente menos la Biblia del Mormón ni de, las de los testigos, ¿no? Y menos la de Ezequiel, Jonás. ¿Qué Biblia utilizan ellos? No, la misma. La Reina Valera, sí, 1909. La versión antigua que lo conocemos. Ah, ya, la 60. Hay una más antigua, la 9. La versión moderna se le llama la 1960. Un hermano dice, antes de 1960 no había Biblia, dice. ¿Por qué? Porque nadie quiere superar a la 1960. Sí, a veces es una historia... Si me dan un tiempo, les no, dejamos. Normal. De él, hermano, porque esa es cultura general que debemos saber todos. Como ustedes saben, la Biblia ha sido transcrita de generación en generación, escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y arameo. Entonces, de generación han ido transcribiéndola, pero en esos idiomas. ¿Cómo es que llega a nosotros en español? En el año más o menos de 1545, Casiodoro de Reina hace la primera traducción de en esos idiomas al idioma español. Español. ¿Ya? 1545. La del oso, disculpe, ya había estado. Esa es la del oso. Entonces luego ya años posteriores vienen, lo revisan. ¿Revisar qué quiere decir? Que ya algunas palabras van quedando en desuso y le ponen su sinónimo para que lo podamos entender. Y también de repente ahí en esa revisada que dan, ¿habían encontrado nuevos papiros y todo eso? ¿También se da? Cada vez se va documentando mejor. O sea, estamos hablando, imagínese, el año 1500, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el año 1945? O sea, hace... sus 70, casi 80 años atrás, hubo un gran descubrimiento. Algo que ha cambiado nuestra visión del pueblo cristiano y también incluso de los judíos. Unos pastores encontraron en unas cuevas de Qumran, al pie del Mar Muerto, los manuscritos. Manuscritos que datan 3 siglos antes de Cristo. O sea, más de 2000 años atrás, ¿ya? Y Casiodoro de Reina, ¿de qué hizo la traducción? Hizo traducción de manuscritos del siglo X. Imagínense, el siglo X.
Ustedes saben que un manuscrito, mientras más antiguo es, más se pega al original. Más fiden, exacto. Al original. Sí. Entonces, imagínense, con este nuevo descubrimiento se han encontrado muchas cosas. Mm. Y a raíz de eso es que vienen las nuevas versiones. La NBI, la NTV, la Dios Habla Hoy y actualmente la Reina Valera Contemporánea. Así, adicionando con esos últimos datos que se ha encontrado. O sea, les vuelvo a decir, Casiodoro de Reina, con un hombre que Dios usó su vida para hacer la traducción, usó lo que tenía a la mano. En su momento, ¿no? En su momento, con las limitaciones de hace más de 500 años. Y lo usó y hizo la traducción. Imagínense que hace 80 años se encuentran los manuscritos y se dan cuenta que la base fundamental de nuestra fe es igual. Varía en algunas cosas que no cambian. En educación a los hermanos se le podría decir una campaña por decirlo, hermanos, a partir de ahora lean una Biblia recomendada. O son cerrados a decir no. Yo quiero la misma. Todo tiene su tiempo. Cuando Casiodoro de Reina hizo la primera traducción, de ahí ha habido revisiones. Pero cada revisión le costaba a la gente, a los hermanos, aceptar la nueva revisión. Le costaba. Acá ya en nuestro país entró primero la versión 1909, que esa era la Biblia perfecta, que esa era la única, la viva y eficaz. Que si alguien cambiaba algo de eso, no era de Dios. 1909, así, la Reina Valera 1909. Pero ¿qué sucede? Sucede que hay una revisión que en 1960 llega la que utilizamos actualmente casi todos. La mayoría, sí. La mayoría. Fue un choque tremendo para los hermanos. Tanto así de que cuando los colportores en ese tiempo, no había librerías, iban a vender la Biblia, y veían que era revisión 1960 y que no era la versión antigua, la tiraban, incluso la quemaban. O sea, han llegado a quemar la Biblia 1960. 1960. Entonces, pero mira cómo es Dios, con el pasar del tiempo, han ido aceptando. Y ahora para nosotros la Reina Valera 1960 es la principal y es la que nos ayuda y es la que utilizamos. Y para nosotros es como base, es una base. Así es, una a base. Partir de ahí, queremos un poquito de detalles, manejamos otras versiones. Ya estamos buen tiempo con la Reina Valera 1960 y ya salió otra hace como 5 o 6 años atrás, la Reina Valera Contemporánea. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero sin números, contemporánea, sí. Así nada más. Pero hay algo que siempre a las personas que utilizan la 1960 les llama la atención, es el hecho de que, por ejemplo, NBI o de repente en contemporáneo, no estoy muy seguro, pero en NBI sí, no hay algunos ¿no? frases, no hay algunos... Muy buena pregunta, sí. Te explico. Por eso les decía que a raíz de encontrar estos manuscritos mucho más antiguos de lo que utilizó Casiodoro de Reina, pues se ha encontrado varias cosas que de pronto, si las digo, de pronto algunos hermanos van a decir, pero no es posible, no es así. O no, no lo acepto. Diga lo que nosotros sí lo creemos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hay un texto, uno de los tantos textos, dice, este género no sale con ayuno o oración. Uh-huh. ¿Ya? Cuando en este último descubrimiento, eso habla en Mateo 17, en este último descubrimiento, se dan cuenta, van al libro y no está ese verso. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no es factible que un género malo salga con ayuno y oración? No, sí, nosotros sabemos que sí. ¿Por qué? Porque hay otro texto que también dice lo mismo, Marcos también dice lo mismo. Y ahí sí, ese texto sí está en los manuscritos más antiguos. Sí ha permanecido. Sí ha permanecido. O sea, hay un balance entonces. Así es, hay un balance, exacto. Entonces, por eso es que algunos hermanos, como se dice, no, pero están sacando un texto de la Biblia. Por eso las nuevas versiones no lo consideran ese texto, pero abajo dicen
este texto no está en los manuscritos más antiguos. Dice, sí, las nuevas versiones, sobre todo la Reina Valera contemporánea, hay un pie de página para que el hermano no se sorprenda. Así como esos, hay otros textos también. Por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Nosotros cuántos salmos sabemos que hay? Ciento y tantos. 150. Ya. Y cuando en los últimos, en este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, no es el orden que nosotros lo conocemos. No están en ese orden, están en otro orden. ¿Y eso altera en algo nuestra fe? ¿Altera? No, simplemente es cuestión de orden. ¿Por qué? Porque lo hicieron hombres que trataron de hacerlo lo mejor posible. Tenían limitaciones de instrumentos para poder transcribir de lugar sin, algo sin que, como, los adelantos de ahora, ¿no? Como le comentaba, que fui a un evento y un hermano también que era de las sociedades bíblicas, creo, internacionales, comentaba era que el hecho de por qué hay unas variaciones en los, ¿no?, en los nuevos manuscritos que usted dice, es por el hecho de que también los escribas en ese tiempo, ¿no?, tenían la necesidad, decían, pero esta frase no da, no la entendemos, esta frase antigua. Entonces voy a poner de lo su. Que es. Claro, lo que ellos podían entender, notas a pie de página también ponían y todo eso. Ponían de su propia cosecha, ponían al costadito. Y el próximo que venía lo tomaba como parte de sus cálculos ponían, como la cosecha. Nuevas palabras que no eran entendibles para ellos, o frases. Algunas frases, por ejemplo, ellos consideraban que el que hizo la traducción anterior le faltó agregar. Por decir, ¿no? Este género no sale sino con ayuno. El que venía al siguiente lo ponía ayuno y oración. Ah, lo completaba. Lo aumentaba, ¿ves? Así se iba aumentando. Es que eran escribas, pues, ¿no? Sí. En ese tiempo. Entonces, por eso es que cuando Casiodoro de Reina hace la traducción a nuestro idioma, pues él lo hace conforme lo encuentra. Pero pero en ese momento no... No había esa tecnología también. Para saber, hermano. Claro. Hermano, disculpe, ahí Casiodoro de Reina también luchó bastante por el hecho de que la Iglesia Católica lo utilizaba todo en latín. ¿O ya había habido una reforma que lo ayudó a él a hacerlo en español? A ver, para que él lo haga la traducción al español, él no solamente utilizó los escritos en griego y en hebreo que había en ese momento, sino utilizó una traducción ya que habían hecho San Jerónimo, es un monje católico que él hizo la traducción del hebreo y el griego, que se llamó la Vulgata Latina. Entonces, Casiodoro de Reina tomó parte de eso, tomó de todo tipo, de todos los lugares, y lo unió y hizo la traducción. Pero no sé, en ese momento no sabía, ¿verdad?, de estos manuscritos más antiguos que han estado ahí, que hace recién 80 años han sido descubiertos. Cambiaría mucho. No, dice, pues, el hermano dice que no. No, el fundamento. Sí, pero doctrina, no. Si ya es complicado un poquito la evolución, la actualización de estos manuscritos y la interpretación que le dan algunos. Claro, lo que pasa es de que cuando ellos transcribían, el trabajo de ellos era transcribirlo tal cual lo encontraban. Pero siempre por ahí ponían algo de lo que ellos consideraban que era mejor. ¿Ya? Ahora, para traducir un texto, pues, la verdad que hay que ser doctor en teología, hay que ser maestro. Cada palabra, cada letra. Porque hay diferentes formas de traducir. Pero la mejor traducción es cuando hace textualmente. Es más difícil de entenderla, pero hay que hacerlo, se hace textualmente. Cada palabra tiene un significado y lo vas poniendo ahí, lo vas poniendo tal cual. Y para hacer esas traducciones del griego al español, a veces el griego significa otra cosa más ampliamente, sinónimos. Tiene más significados. O sea, sí. De esas, por ejemplo, si te sale 5 sinónimos de esa palabra griega, ¿qué pones al español que idea con lo que viene atrás para que concuerde con todo? Es un trabajo. Claro, por ejemplo, en el tiempo cuando los escribas o los... hacían esas traducciones de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo al tiempo, al lugar, sacaban la traducción más apropiada. Pero ya nuestros tiempos son diferentes. Entonces, para eso hay libros ahora, ¿verdad?
Pero en general, hebreo y el griego. Comentarios bíblicos también. En general, ¿qué Biblia me recomienda? Una realidad, que sí lea. En realidad, todas las versiones nos ayudan mucho. Pero en lo personal, por ejemplo, para mí, una de las versiones que más lo entiendo y mejor me ayuda es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es su inicial? NTV. NTV. Sí, es una de ellas. Pero también está la NBI. Me gusta la NBI porque la NBI trae como un diálogo muy, muy cercano a o sea, es como dice las cosas un poquito más sueltas. Así le he sentido yo, con diferencia de todo. Y un poquito más formal, la Dios Habla Hoy, por ejemplo. Yo la NBI le he agarrado cariño cuando traduce, cuando Pablo dice lo que no quiero hacer, esto hago, y lo que no quiero hacer. Esa, ¿no? Hay una frase en la Biblia que Pablo empieza a hablar, ¿no? De lo que, de la carne y lo que dice él. Que en la 60, si tú lo lees, es un poco, un poquito medio, tienes que leerlo varias veces para que lo agarres, pero la NBI... Parecía el Chavo, ¿no? Sí, la NBI lo traduce de una manera y dice, ¿qué esto trataba de decir? Y la NBI me gustó. Creo que usted no me presentó un Nuevo Testamento en NBI, creo, un color rojo, colores vino. NTV. NTV, ya, la NTV es la que me gusta mucho, esa versión. Yo he visto a un hermano, lo vi a un amigo, que tenía una Biblia paralela. Sí, que en una hoja estaban cuatro versiones. En una, tranquilo, en una... yo lo tengo. Esa es buenaza. Esa es buenaza. Un anciano de la iglesia me regaló. Me dijo, ¿sabes qué? Yo con la vista ya no puedo. Tiene todavía, creo que ya los 85. Pero lo tienes todavía. Y me dijo... No, sino que lo escuchó, no, dijo, lo escuchó predicar. Le dijo, ¿sabes qué? Te hace falta. Entonces se acercó y me dijo, mira, ve. Te voy a dar porque ya mi vista no me da y quiero regalarte a ti. Y me lo obsequió. Yo lo tengo, la Biblia paralela. Qué bonito que lo tienes aquí y al costado está, sí, la traducción. Sí. Es buena esa. Y en su tapa, todo eso. Sí, hay, sí, hermano. Sí. ¿Sí? Cuatro versiones, claro, en una sola Biblia. En una, abre una página y están las cuatro versiones. Ya eso, ya es nivel ya máster ya. quería preguntar, ¿qué opinión merece la frase el libro más comprado pero menos leído? Lógicamente que a nivel mundial, por las personas, por la fe, por nuestras creencias, por nuestras convicciones, pero también otros por cuestiones de amuleto tal vez, o cuestiones de dedicación, es la Biblia es el libro que más lo compra. No puedo dormir si la Biblia no lo pongo en el Salmo 54 abierto. Sí. Eso. Entonces, eso es, hace que sea muy solicitada, pero muy poco leída. Otra cosa, ya que me tocas el tema de, en ese sentido, acabamos de pasar este tiempo de pandemia. Los hermanos y personas inconversas venían a adquirir una Biblia para que lo pongan en el cajón de la persona que había fallecido por COVID. Muchas personas han fallecido y no antes de fallecer. ¿O? Así es, imagínate, ya fallecido. Quiero una Biblia, me decían, porque ha fallecido mi mamá o mi papá y quiero ponerle una Biblia. Buenas ventas, pero en sí el fondo de que uno quiere que lo usen, no había. Para por eso. Comunicar directo, claro. Para que la almita se vaya, ponemos una Biblia con familias. Es por eso ahí la frase muy solicitada, pero poco leída. Hay otra frase, hermano. Hay otra frase, no sé si la habrá escuchado, es que dice, la letra mata, cuando el hermano se le dice, pero deberías ver algunas cosas para que te ayude mejor en tu desenvolvimiento cuando quieras dar un mensaje o para que tú mismo te eduques, ¿no? Y aprendas. No, la letra mata. Y no quieren más allá. Es cierto, debemos leer la Biblia, sí, ¿no? Pero a veces necesitamos ayuda, ¿no? Sí. Y a veces se quedan con esa frase y ya no quieren estudiar más. Lo que pasa es de que algunos hermanos lo toman solamente el versículo que ellos leen, pero no lo leen el anterior ni el posterior, o el contexto de todo el libro, ¿a qué se refiere? Entonces ellos se cierran en eso. Entonces por eso es recomendable, se le dice, ¿no? Que estudie, que se prepare y que pueda entenderlo, todo el contexto por la cual, a qué se refería con ese texto que él está leyendo. Él dice, acá dice, pero no... irás a tal lugar y así tiene que ser,
pero no, si usted lee su texto, ese tiene su contexto, ¿no? Y para eso ahí la persona tiene que, pues, dedicarse o poder entender y pedir ayuda, sobre todo al pastor, a un líder, a alguien, para que le pueda dar una enseñanza mejor. Entonces eso, por eso dice, no, la letra mata, no quieren ya estudiar, solamente se dedican a leerla y a lo que ellos entienden, ahí nomás se queda. Aparecen las Biblias de estudio, y es cuando yo digo que, bueno, estamos hablando desde dónde parte todas las Biblias distribuidas a las iglesias. Pero en el tema de los costos, ¿qué tanto son estas revisiones, estas Biblias de estudio? ¿Su costo es por la página, por el contenido que tienen, por el número de páginas, el espesor, porque es harto, o es solamente por el tema del contenido, el gran contenido que tiene? Ya, lo que es en Biblia, por ejemplo, la Biblia que usamos normalmente, la Reina Valera 1960 o otras versiones, son Biblias que son producidas por la Sociedad Bíblica Peruana. Esas, como es una asociación, son sin fines de lucro. Pero en cambio ya las Biblias de estudio sí son hechas por editoriales que comercialmente tienen que producirla. Y lógicamente eso tiene un costo, tanto de producción como contenido. Porque ahí, pues, me imagino que tienen que contratar biblistas, teólogos, ¿no? O poder sustentar, digamos, a las personas quienes hacen sus comentarios y lo dan para que lo plasme en esa Biblia de estudio. Entonces, la Biblia de estudio ya son Biblias producidas por, digamos, editoriales privadas. Cuando dice sin fines de lucro, es que es el costo de... El costo del producto, mayormente. Lógicamente que tiene que todos sus gastos de traerlo, envío y manutención de todo lo básico. Por ejemplo, nosotros como Casa de la Biblia tenemos que mantener los mismos precios que la Sociedad Bíblica Peruana nos indica. Para que en cualquier punto de la ciudad, del país... En sociedades bíblicas tenga el mismo costo. Al mismo costo. Entonces, por ese lado se dice que la Biblia tiene que estar al alcance de todo. Es por eso que ahora, y siempre teníamos, son las Biblias misioneras, ¿no? Biblias grandes, a un precio simbólico, con el fin de que nadie pueda tener la necesidad y que diga, bueno, no tengo una Biblia, no puedo comprarla. O sea, son accesibles. Claro, y no con tu Gedeón no vas a estar toda la vida, pues. Pero vale el Nuevo Testamento. Con su Gedeón. El Nuevo Testamento. Hablando de los Gedeones. El Gedeón es de los jóvenes y de los adolescentes. Sí, tiene variedades de formatos de los Gedeones. Incluso formatos pequeños en diferentes colores también. Blanco, azul y tipo militar también. Tipo militar, ¿no? Sí. Camuflado para la guerra. Así es, ¿no? Entonces son... Un Nuevo Testamento. Cuando estuve en el hospital por una operación, llegué a preguntar porque venían hermanos con cajas y a repartir los libros azules de Gedeón. Pues, ¿no? Y dije, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Se hace un pago? No, dice, se hace un pedido, esto, y eso es para donación, ¿no? Y servicios específicos que dan. Sí, por eso la Sociedad Bíblica concedió el permiso para que ellos puedan usar la versión 1960 con el fin de que los que aporten para su impresión y lo puedan distribuir gratuitamente a nivel del mundo, ¿no? ¿Qué parentesco tienen Gedeón y Sociedad Bíblica? No, son dos asociaciones, son diferentes, pero unidas trabajan. Como te digo, Sociedad Bíblica le da el derecho, digamos derecho de autor, utiliza la Reina Valera 1960. ¿La Sociedad Bíblica la tiene la autorización? Es, estamos hablando de una sociedad internacional. Las Sociedades Bíblicas Unidas, correcto. Ah, ya, que ellos tienen como que la patente. Digamos, sí, exacto, de la Reina Valera. Entonces ellos ceden el permiso a aquellas instituciones que quieren bendecir. ¿Y, que quieren y la patente lo tienen de todas? ¿La NBI o no, solamente de...? Solamente la Reina Valera. Ah, ya. Ahora sí, mira, ¿cuándo aprendes tú saliendo de tu casa? Estás desde Jiré y no sabes. ¿Cuándo aprendes tú saliendo de tu iglesia? Hermano, pero entonces para hacer ese contacto solamente se tiene que hacer con Gedeón o... Al final, puede, Omar, cuando nos vamos. No, lo de números telefónicos, sino de que la sociedad puede hacer ese contacto. No, en cada ciudad, por ejemplo acá en Chimbote hay un campamento, lo llaman, campamento de Gedeón, hay una directiva,
hay un presidente y ellos trabajan con las iglesias o ellos mismos van, distribuyen a los colegios, hospitales e instituciones militares, ¿no? Claro, pero para evangelismo eso es bueno, pero Rubén. Sí, sí. Usted tiene libros. Quiero preguntarle, ¿cuál es el libro más vendido aquí en Chimbote? Es libros, mayormente en todo caso autor. El autor más vendido es G. Ávila. Mira, yo sé poco de libros y sé, y sé que pensé que no, que más los contemporáneos, los de ahora, pensé que se vendían más. Poco, más de G. Ávila. ¿De cuántas más o menos libros tiene? G. Ávila tiene cerca de 20 títulos de libros escritos de todo tipo de temas, sobre oración, santidad, sobre el Espíritu Santo. Y yo me pongo que ellos son verdaderos seguidores de G. Ávila, no los que ponen 2-3 videos y 2 segundos. Porque los que quieren seguir lo que hizo, los trabajos de evangelismo que hizo a nivel mundial, y quieren saber cuál fue su secreto o sus horas de oración, yo creo que ahí está en los libros, porque ahorita vemos seguidores de G. Ávila por dos frases que dijo nada más o que repitió. En libros juveniles, ¿quién es el top? Lucas Ley es uno de ellos. Después, otro así juvenil. Hay una variedad de ellos. Stormy se llama. Stormy es una escritora americana que tiene muy buenos temas para juveniles. Ella también sale. Después el otro título es de Reed Warren. Es una vida con propósito, se llama. Vida con propósito. Sí, me imagino que ustedes han escuchado o han leído. Es ese libro, uno de los libros más distribuidos a nivel del mundo. De ahí de Escucha su palpitar. De cierto. De ahí de Crónicas del Claro, Desierto. Crónicas del Desierto. También es un autor limeño, creo. Hermano, pero eso de que habla usted del hermano Gigi Ávila, también se debe a que tuvo un gran impacto cuando vino acá a Chimbote, pues, ¿no? Creo que la mayoría se convirtieron ahí, creo, ¿no? De iglesia adulta. Sí, los pastores, un buen grupo de pastores conocieron al Señor en una de sus campañas. ¿Cuántas veces vino? Acá a Chimbote. ¿O la única vez que vino? Acá a Chimbote 2 veces. A Lima ha ido varias veces. Porque en Chimbote solamente lo recuerdo la del Estadio Pensacola, viejo Estadio Pensacola. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tú ya estabas ahí, ¿ya te das cuenta? Claro, claro, tú estabas delinquiendo. Yo ni nacía. Ni nacías en Cristo. Mis padres me cuentan. ¿Cómo nosotros cuando vamos a una iglesia y el día de jóvenes dicen... Pintado de negro, ¿no? ¿Te acuerdas? El día, sí, en esa iglesia. Y dicen, ¿cuántos han traído su Biblia? Mi Gedeón. Y empieza... Mi Gedeón. Nosotros podemos decir, oye, ¿por qué no traen Biblia? Pero usted, ¿cómo se siente cuando en el día de culto dicen, ¿cuántos han traído su Biblia? Y usted dice, yo vendo, he comprado. ¿Cómo se siente así ver una Biblia que sacan su celular? Sacan el celular. Y se ponen ahí. No, es algo que se veía venir y yo recuerdo cuando recién entró el tema del internet y todo, algunos pastores pues prohibían, ¿no? No querían que usen el celular. Hasta que ellos se olvidaran un día. Hasta que ellos se olvidaron y ya vinieron luego las tablets y comenzaron ellos mismos. Ahora un buen grupo de pastores utiliza su tablet. Y como ahí están los textos, ya no necesitas. Esa es una de las ventajas de la Biblia digital. Claro, mira, los dos formatos nos ayudan, ¿no? No, yo entiendo y ahora mejor de que los tiempos cambian. ¿Te imaginas si Dios le hubiera dado a Moisés las tablets de los 10 mandamientos en estos tiempos? Lo hubieran... Las tablets. Pues, entonces, cada una tiene su particularidad. Cuando yo abro la Biblia en físico, lo visualizo, lo vivo, lo palpo y lo puedo compartir y hasta puedo regalar esta Biblia y para mí eso me hace sentir bien. En cambio, una Biblia digital, lo que me ayuda es que es rápida, yo puedo ubicar rápidamente un texto, puedo ubicar el libro,
puedo ubicar este el verso que de pronto yo me olvidé, pero sin embargo pongo ahí parte de la escritura y me va a dar el texto inmediatamente. En eso sí me ayuda. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros lo usa ese texto. Por ejemplo, si yo me voy a una casa a visitar, no voy a llevar mi celular, tengo que llevar mi Biblia. ¿Ya ves? Es parte de una indumentaria. ¿Cómo lo ves, Omar? Es una indumentaria, es parte de el tú lo ves al siderúrgico ahí en Pardo con su llave. Lo puedes ver a otro con su... Lo ves con su llave porque salía o iba a trabajar. Yo creo que la Biblia puedes llevarlo si vas a un lugar a utilizarlo o vienes de un lugar de haberlo utilizado. Como dice el hermano, ¿no? Una reunión, un discipulado, ir a la iglesia, visitar a alguien. O sea, si vas por temas cristianos, ¿no? Igual que el ingeniero no tiene vergüenza cuando van con sus casquitos, los primeros... O los arquitectos con su regla, con su mantel blanco, los médicos. Entonces, también creo que la Biblia... Es que es cierto, la tecnología, como decimos, ¿no? Es excelente. Aquí no ha ayudado la tecnología, pero yo cuando... me desarrollo en esas partes, tengo que tener mi Biblia física, no sé, acá está el celular, pero tengo mis dos de estudio y la normal, digámoslo así, y, o sea, es imprescindible, creo, el papel, y aparte, el celular cansa bastante la vista, esa es una de las deficiencias que tiene, cansa bastante la vista. Claro, pero todo también depende... Por ejemplo, son estrategias, ¿no?, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si tú quieres ir a evangelizar, si tú llevas la Biblia en la mano a un grupo de jóvenes... Existe el respeto, ¿no? Ahí. Dos cosas. Bien existe el respeto o bien ponen un muro ahí y se endurece su corazón. No, ahí está. Ya viene con lo mismo. Sí. En cambio, ¿no?, estratégicamente vas y comienzas a hablarle. Y cuando es momento... Así es. Sacas tu... Espada. Sí, por eso... Los folletos, entran los folletos, entran las cartitas, tarjetas... Las promesas. Todo entra ahí, pues, ¿no? Es un pack evangelístico. En música, bueno, ahora yo sé que ya es digital, ya no se puede vender. Está como obsoleto. No sé si es tan obsoleto o para el parte Sierra todavía lleva. Pero en esos tiempos del auge de los CDs, ¿qué música más consumía Chimbote? Bueno, fue la revolución, lo que es Marcos Witt, lo que es importado. Marcos Witt, Danilo Montero y Jesús Edrán Romero. ¿Y terminó en lo nacional o igual se mantenían? No, luego ya entra en lo nacional, porque recuerden que primero comienzan a grabar y a llegar a Perú lo que es música importada. Renán Carías, no sé si han escuchado de eso. Pasen la tormenta. Juan Carlos Alvarado. Cuando trajeron sus manos. Sí. Y si tan solo es. Tocar el manto. Eran himnos. El manto de su borde. No, ese. Entonces, comienza a llegar la música importada y luego ya los grupos nacionales de algunas iglesias comienzan a grabar ya la música de ellos, ¿no? De afuera. Yo hice un documental de la música nacional y no lo hice solamente así, sino que llamé, indagué mucho. Y todo me sale que en Chimbote empezó entró por Adonai. Ah, ya. Cuestiones, ya cuando entré a la música nacional, me refería primero, por ejemplo, en ese tiempo, a los hermanos Esquivel, primero. Catalina Calderón. Willy Richard. Marcos Tirado. Rosa Mendoza, exacto. María Obregón. Espíritu Vente. Entonces, esa comienza una temporada que, digamos, toman la visión o de los grupos de afuera. ¿De Koshko, cómo se llama? Marcos Tirado. Luego ya viene en estos últimos años, estamos hablando del 1990 y tantos. 99 yo lo saqué. Donde que los ministerios. Pastor Helio creo que invita a un grupo... De allá, de Huancayo, lo invita para un aniversario, no lo sé exactamente. ¿En Paul Harris? Vino para presentarse, ¿no? Sí, y delegado comenzó. Por Dios de la profecía. Y eso fue, digamos, el
que inició y motivó. Una bomba. Y de Adonai llegaron, pues, a ver, como 10 integrantes. Y en la actualidad, pues, de Adonai han salido como 4 grupos diferentes. Y de ahí, de esos 4, 2 más, y así se han ido. Y así se han ido reproduciendo. Pero y ahora ya... Digamos que ellos fueron los pioneros donde trajeron ese ritmo, ese estilo. Esa base bíblica. Que ellos lo denominan folk rock. Claro, el ritmo, ¿no? El ritmo. Sí, en ese documental también, bueno, que hice... Habrán ganado también, disculpa, Rubén, ahí habrán ganado también los que vendía teclados. Hasta ahora. Porque buscan ese sonido, buscan ese ritmo que sí, en todos no hay. De Yamaha, por ejemplo, que no hay, pues, o sea, llega un... PCR 550, el 380. Van, lo traen de otros países que no ha tenido mucha salida y así, de segunda... Lo vende de segunda y tercera. Porque quieren ese sonido, esa batería. Pasa que yo me puse a investigar hasta el año de los teclados. Y los teclados databan de 10 años de haberse fabricado de Japón. Y luego de 10 años después ellos lo estaban buscando. 20 años, 10 años más que no dejan el ritmo. Lo siguen usando, un teclado 20 años de fábrica que ya tendrá un mantenimiento que necesitará. Ahora ahí en Lima hay lugares especializados de puro teclados que lo tratan de recuperar porque quieren ese modelo. Nos metemos en el tiempo de espérate, eventos. Espérate, tengo que hacer la pregunta, hermano. Yo estoy buscándole ese VHS. Ya. La música en el planeta Tierra. La música en el planeta Tierra. Yo escuché ese. Claro. Yo escuché el audio. Había en VH. Sí. Y te ponían de grupos de rock, eran satán. Que lo comparaban, ¿no? Sí. Cómo utilizaban la melodía y lo cambiaban la letra. ¿Mesías no lo hacía eso? Del movimiento. Y yo lo escuché. Y yo lo algo parecido. Pero bueno, yo lo escuché. Yo escuché el cassette. La música en el planeta Tierra. Escuchar eso. Con eso te convertiste. A 7 de la noche, solito en tu casa. Pesadilla segura. Era un terror. Porque ponían los gritos de los grupos de rock, así. Sí. Sí, sí lo tendrá, hermano. Quiere arrepentirse de nuevo. Lo busque, hermano, por favor. Volviendo, entrando a este tema de los eventos, mi hermano Henry, usted ha sido el que ha escoltado a los cantantes que han venido y han estado por aquí, por este puerto chimbotano. ¿A quiénes ha escoltado que usted recuerde? Trayendo en su propia movilidad. ¿Cuántas fotos tiene ahí en su casa con... Ahí están los todititos. Anet Moreno. 2 veces. En su auge, bajita, ¿no? Bajita. En su auge, ¿no? Todos en su auge. Sí, no, lógicamente. ¡Órale, hermano Henry! ¿Cómo le habla Anet Moreno? Sí, tranquilo. Mire, yo le digo por qué. Porque hay una especie de fanático escondido. Y un fanático muy excéntrico, muy emocionante. Y yo soy de los reservados. Yo lo tengo al cantante a mi costado y yo normal, hola, así como sobrado. Pero por dentro quiero saludarle, quiero hacer selfie. Todo. ¿Usted cómo lo ha tomado ahí, llevando a los propios cantantes? A ver, los primeros que trajimos en los primeros años sí eran muy accesibles ellos. Pero ya actualmente sé que ya son muy reservados. Pero, por ejemplo, Anet Moreno, cuando vino por primera vez, una persona muy accesible. Tanto que se paseó por el público para que pueda llegar al escenario. Sí. En cambio, ahora ya ha cambiado mucho. Igual, Marcos Barrientos también es una persona muy excelente. Luego está Danilo Montero. Son 3. De ahí vino Alex Rodríguez. De ahí hemos traído a... Me parece a Ale Rodríguez al Chavín. O también al... No, el Paul Harris. Paul Harris, Ale Rodríguez. De ahí Marcos Witt y Jesús Derean Romero. Que Marcos Witt llegó a Costco de pasada. De pasada a saludar. Sí. Por ejemplo, ahí el alcalde le dijo, ¿no?, que al momento de pasar lo saludaran. Ya, pues quedamos así. Pero... ¿Qué se le daría? Él puso un escenario, puso su equipo de sonido, todo, y quería que Marcos baje a cantar, a saludar ahí en escenario. Todo, me estanza, ¿no? Me estanza. No era posible tampoco de esa forma, ¿no? Y solamente recuerdo que Marcos
Witt bajó en la puerta del bus y de ahí saludó a todos, les invitó para el concierto, todo, ¿no? Pero no, pues no, no pudo hacer bajar ahí en el escenario que había puesto el... Claro, es demasiado también. Es. Sí, sí, y anécdotas, uf, no te imaginas muchas anécdotas con cada uno de ellos, ¿no? Pero gracias a Dios, este... Una anécdota de uno de ellos nada más. Pues ya no lo vas a traer ya, así que no hay problema. Ya, es otro. Sin decir el promotor, porque promotor han sido varios. Pasó algo con Adrián Romero. ¿La primera o la segunda? La primera vez. La primera vez. Se le encargó a un hermano que lo traslade, o sea, íbamos todo el grupo, ¿no? Pero en su movilidad que lo lleve del aeropuerto al hotel. Es un empresario, era. Un buen carro tenía. Estamos hablando, ¿desde dónde a dónde? ¿De Lima a Trujillo? No, de Trujillo llegaba en avión a Trujillo y de ahí tenía que llevar al hotel a Costa del Sol, en Trujillo mismo, ahí nada más, para que descanse y al otro día venir a Chimbote. Entonces, del aeropuerto al hotel. Entonces ya él se le dijo, ya en tal hotel va a estar. Entonces ya dijo, ya yo lo llevo. Lógicamente con nosotros, con otras movilidades, con el resto de músicos, porque Adrián andaba él y su manager nada más, los dos. El resto ya en otros carros. Nosotros en otros carros. Sucede que al empresario, a este hermano que se le encargó esa misión, del momento dice, no, mejor que lo lleve tal hermano. El cambio. Y Adrián Romero ya salía del aeropuerto. Y ustedes saben que él no puede estar ahí porque la gente estaba ahí esperándolo y todo eso. Si estaba a estar paradito. Sí, sí, se pasaron la voz. O... Sí, sí, se pasaron la voz. O lo reconocieron nada más. No, se pasaron la voz. Sí, imagínate, saben que cuando viene un concierto acá a Chimbote, lo primero que tiene que ir es a Trujillo por el vuelo. No hay aeropuerto acá, entonces allá los trujillanos. Y también de acá fue un buen grupo. Un contingente. Entonces, ¿qué hace en ese momento este hermano que estaba encargado? Dice, lo delega, que lo lleve Adrián Romero al hotel. Y con la desesperación de que Adrián Romero ya salía y no tenía por qué estar expuesto ahí afuera del aeropuerto, ya dijo, y subió a la camioneta, ya en este carro se va, listo. Total de que sale del aeropuerto y esta persona que estaba manejando no sabía en qué hotel se iba a hospedar, no sabía dónde, a qué lugar ir. Él se subió porque le dijeron que suba y que avance porque tiene que Adrián Romero no tiene por qué estar ahí. Secuestrado. Entonces, dice que comenzó a salir todo y ¿qué hago? Pues no, ¿cómo hago para que no se den cuenta? Adrián Romero que estaba con una persona que no sabía dónde ir. ¿Dónde le iba a llevar? ¿No? Así es. Entonces, en ese momento dice que el señor fue que lo trajo a su mente. Bájate y háblale a un taxista, dile el nombre de tal hotel y tú lo sigues. Y así lo hizo. Entonces, paró, bajó rápidamente. Disculpe, dije un momento, voy acá a revisar. Total de que se paró donde había un taxi y le dijo, ¿sabes qué? Llévame al hotel Costa del Sol. Yo te dije, allá te pago. Ya, pero lo vi tan desesperado con tremendo carro. Dijo, ya, sígueme. Y es así cuando llega, imagínate. Pero inteligente para hacer eso al toque. Imagínate, supuestamente un cantante de esa línea. Perdido, sí, en Trujillo. Perdido en Trujillo. O sea, al sí, mall, era que iba al mall. Y con el aire de tu casa venía. Ajá. Después a Dis Reto también. Pero usted sí lo trajo para... La segunda vez que sí la vino. La segunda vez, la que sí vino o la que no vino. La que sí vino. Para el centro, bueno, Plaza de Armas, ¿verdad? Sí, sí, claro. De no. Ahí estábamos Lily Goodman también, dos veces también. Lily Goodman lo trajo Miguel... Bueno, Miguel, no recuerdo ahorita su apellido. Sí, sí, de Templo Apostólico. Sí, sí. Y así cada uno de los hermanos han podido traer algunos hermanos cantantes que ellos saben que es difícil económicamente. Ahora más, fuerte. Creo, ¿no? Claro, ahora más. Pero es un esfuerzo que tal vez algunos hermanos no entiendan, no comprendan, ¿no? Pero es una implementación, es un gasto fuerte en producción. Tanto de producción que hablamos, y podemos hablar de producciones que ha hecho Casa de la Biblia, una de esas es la Expo Biblia. La Expo Biblia llena de músicos. Sí, la Expo Biblia es una actividad que lo hacemos
lo hacíamos, bueno, antes, cada año. ¿Cuántas ediciones llegó? Llegamos a hacer 6 ediciones. ¿En cuántas has tocado, Martu? En una, creo. ¿En la de San Pedro? ¿De la universidad, el Auditorio de San Pedro o más? No, en uno en el Auditorio de San Pedro y otro que hicieron en... La Plaza 28 de Julio, luego en Pardo. En Pardo, al frente de Torres Matos, creo que hicieron uno. Sí. Ya, ya. Ese sí. Creo que fue con los de Sociedad Bíblica, ¿no? Los cantantes, creo. Todos los años hacíamos con Sociedad Bíblica que nos enviaba un cantante. Un año, ¿verdad? Nomás, ¿no? Ay, ay, el primer año fue Ruth Karina. Y el último, la princesita Mili. Sí, después también vino ese cantante criollo, Ramón Avilés. ¿Y a su cantante de Rubén no trajeron? ¿A Iván Cruz no han traído a Rubén? No, con él no llegamos a traerlo. También a William Luna también que íbamos a traerlo. Pero justo concerniente a eso, en una de Expo Biblia iba a venir William Luna. Estaba promocionado todo. Y para eso se había preparado, se habían juntado el grupo Renacer, que estaban pues cada uno por su lado, ¿no? Ya, ¿para qué? Y la Expo Biblia fue el escenario donde ellos se juntaron y a partir de ahí comenzaron. La Expo Biblia, yo siempre digo, es el nacimiento de Chapita como Blessed Word y es el inicio de Renacer. ¿Por qué? Porque la gente no quería que se baje del escenario. Simplemente salían adelante, otra, y ellos... Repitamos la primera que empezamos. Niña Chay. Sí. No, es decir, la segunda temporada. El otro grupo también. Pero la primera sí fue los coros excelentes. Sí, otro de los grupos son Tropical. Son Tropical también. Estaba. Si hacemos una lista, a ver, Pescadores, Son Tropical, Hashem, Roy, Linaje. No, y el otro grupo el otro grupo fuerte que también se consolidó, Tercer Día. ¿Y Rubén Band? Rubén Band no. Su orquesta de Omar, Al Culto No Van. Al Culto No. Ese era también otro. Pero era la Expo Biblia, no solamente un día de capacitación. Yo recién buscando la foto para el afiche y me encuentro yo ahí estirando un cable, y yo digo que yo comencé ahí, o sea, eventos de lo que ahora yo llegaba a hacer eventos grandes y participar de eventos grandes, y yo digo que ahí he empezado yo. Y me recordaba en esta foto, digo... ¿Cuándo viene la próxima Expo Biblia? Mira, justo estábamos conversando con algunos hermanos acá para que también formaran parte de la organización. Y bueno, esperemos que podamos concretar algo. Y si Dios permite, pues este año, ¿no? 2024. No en septiembre, sino en noviembre hacerlo. Entonces, hay bastante comentario de poder participar. Y ese ánimo de poder colaborar y ayudar, porque también, como estaba compartiendo Omar, es una logística y es una producción también que tiene... Porque no es un día nada más. Así es. Son 2 días y medio o hasta 3. Hasta 3, ¿no? Entonces, todo eso, imagínense, con escenario, sonido, luces, pantallas, ¿no? Entonces, todo eso requiere el esfuerzo físico, material... pero también económico. ¿La marcha por la Biblia lo promueve siempre Casa de la Biblia o la Asociación de Pastores? No, lo promueve cada asociación. Nosotros apoyamos o cuando nos invitan participamos. Pero los que son llamados a promoverla y a hacerla son las asociaciones de pastores. Al Goliat ya deberían darle una ofrenda, al Goliat que siempre sale. Ahora sale sentadito. Siempre salía un Goliat, ¿no? Sí, yo recuerdo a los años anteriores, pues así. Yo estaba el año pasado en la marcha, Presentan sus carros alegóricos, ¿no? Casi se choca el dron ahí. Representando, pues, a los personajes bíblicos. Muy bueno, interesante. Interesante. Un dato, mencionó que ya están los cupos de pastores. ¿Pastores registrados cuántos habrá en general? ¿Para el evento? No, en Chimbote. ¿Usted tendrá por ahí el dato? Bueno, exactamente no, pero pasan
más de 500 pastores en toda la provincia del Santa. Chimbote y no Chimbote. Chimbote, no Chimbote. Costa, Santa. Santa. También. Sí. Sí, o sea, sí, hay una buena cantidad de iglesias y lógicamente pastores también, el mismo número, ¿no? Entonces estamos dando prioridad sobre todo a aquellos pastores que aún no tienen una Biblia de estudio, para que ellos puedan tener acceso y poder conocer un poco más de la palabra del Señor. Muy bien, de 500 van a estar un promedio de más de 100. ¿Usted administra las librerías de esta zona centro, es, no? Ancash Costa. Ancash Costa. Sí. Está... Desde Casma, Nuevo Chimbote, Chimbote. Bueno, y también parte de La Libertad, ¿no? Que está en Chao y Virú. Hemos tenido que hacer variadito para poder... Falta todavía. Ven, el tema de la Biblia, de la Palabra de Dios es muy extenso y el hermano Henry tiene muchas historias, creo que contar. Hemos llegado a la mata, de donde sale todo, de donde sale tu bombo que tocabas, ahí está, de donde sale la pandereta. Pero, o sea, a los hermanos, ¿no? A los que nos escuchan, a los que nos ven, ahí hay un pack, ¿no? Prácticamente, ¿no? Si uno quiere hacer evangelismo, tiene su folleto. Oh, pero bombo, sí. Ahí hay bombo, ahí hay guitarra, hay pandereta, ahí hay Biblias que pueden regalar, ¿no? Ahí he comprado todas mis zampoñas que tengo de colección también. Ahí está todo, ¿no? Para que puedan los hermanos, ¿no? Tal vez hacer sus primeros cultos o los aires libres que realizan. Sí, tenemos todos los instrumentos necesarios que una iglesia necesita, ¿no? Por lo básico. Muy bien, mi hermano Henry, muchas gracias. Rubén, faltan unos minutos, por favor. Hay falta. Es que quiero pedir algo al hermano. Hemos empezado con la Biblia, hablando de la Biblia, de muchos temas, pero hay algo que antes de empezar la entrevista yo comenté con él, de en sí cuánto cuesta traducir una Biblia, ¿no? Y el valor que nosotros, que tenemos la facilidad de ir a una librería y comprarla, no lo hacemos tal vez. No, me quedo con la digital ya. Pero ¿cuánto de esfuerzo, de sacrificio hay para traducir una Biblia en un lenguaje originario, ¿no? De ciertas zonas? Así en resumido, varón. Bueno, miren, nosotros, por ejemplo, tenemos más de 200 idiomas y dialectos, una cantidad enorme. Solamente en nuestro país hay varias dialectos que aún no se llega. Para que una persona... unas personas puedan hacer una traducción, tienen que internarse en ese lugar, vivir el día a día, tener las mismas costumbres, los mismos dejos como lo conocemos, y luego poder reunirse con biblistas, teólogos, maestros. Entonces, todo un equipo que la Sociedad Bíblica Peruana en Lima lo tiene para que ellos puedan traducir. ¿En qué tiempo? Una de las últimas traducciones Shipibo Conibo que se hizo, le demoró cerca de 12 años para hacer la traducción solamente del Nuevo Testamento. Misioneros que se quedaron ahí. Misioneros que incluso muchos de ellos han ofrendado su vida, porque usted sabe, adentrarse o vivir en esos lugares, pues se exponen a muchas cosas, pero ellos lo hacen por exacto también. Entonces, digamos que esas poblaciones... que no conocen a Dios, sus costumbres y sus formas es distintas a las nuestras. Entonces, por ahí ellos, pero aún así, mira, con todas esas limitaciones, siempre la Sociedad Bíblica Peruana tiene su departamento de traducción, donde todos los años tratan ellos de poder ver qué lengua, qué idioma, qué dialecto pueden ellos empezar. Empiezan primero libro por libro. Todo lo que es Mateo comienzan a sacarlo. Hasta que completan todo el Nuevo Testamento, recién comienzan a imprimirlo. Entonces el trabajo es arduo, no solamente de los traductores, sino también de los misioneros llevando la palabra del Señor. ¿Y cuánta importancia debemos darle a la Biblia y el poder adquirir una, no? Sí, la verdad que cuando uno adquiere una Biblia, no solamente adquiere la palabra del Señor, sino también va a apoyar a que otras personas puedan obtener una Biblia. Muy bien, el trabajo y la compra de la misma es la que financia estos viajes misioneros. Así que todos, está de más decir, pero lean su Biblia. Hasta
Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Nos vemos. Y no hemos hecho nada, ¿eh? Siempre quedamos con los invitados así, le hemos hecho. No hemos hablado de no, si por ejemplo, algún significado de. ¿Te imaginas este? En la Biblia encontramos en Éxodo que dice Dios le dio las tablas, ¿verdad?